pique, el sensacional remate de la curicana de 15 años, una de las grandes estrellas, Alejandra Ramos. Ese tranco avasallador de Alejandra Ramos significa medalla de oro para Chile y nuevo récord sudamericano juvenil. 2 minutos, 12 segundos y 6 décimas. Una marca de excepción. Llevábamos los genes de ser siempre una persona activa. Es decir, nosotros apenas terminábamos de almorzar y ya estábamos corriendo y saltando y brincando. Entonces yo creo que fuimos tan activos que yo creo que por eso destacábamos en cualquier actividad, ¿no? Nunca fuimos pasivos. Hay que pensar que en los años que yo hacía atletismo no existía la televisión, apenas existía la televisión, no existían los computadores, entonces el ser humano nunca estaba sentado, siempre estábamos haciendo actividades lúdicas o inventando juegos. Entonces, y eso nos llevó a que tuviésemos esa capacidad, y bueno, y los genes están, porque mi padre fue un deportista, fue un lanzador y fue jugador de fútbol, y mi madre también fue, también hizo atletismo por su colegio, entonces yo creo que los genes estaban. Comencé en el colegio, los años 70, 72, a raíz de que al colegio llegó el profesor de educación física, Senén Valenzuela, y él formó la rama de educación física, así la rama de atletismo. Y así comenzó a captar atletas, y así como comenzamos a hacer atletismo. Como un grupo muy grande, entre ellas estaba mi hermana Carla, y bueno, yo era una más del grupo, ¿no? Yo comencé obteniendo mis primeras medallas a través de un trabajo sistemático. Ya no entrenaba ya 3 veces a la semana, sino que casi diariamente, e incluso con el técnico Senén Valenzuela entrenábamos 2 sesiones diarias, hasta tal punto que para el sudamericano del 76 en Maracaibo, al ser un clima muy, muy tropical y muy húmedo, me preparó específicamente para esa competencia, es decir, a través de baños sauna y trabajos con vapor, logrando la máxima similitud con esa temperatura que había en Maracaibo, Venezuela. Entonces fueron trabajos que se realizaron en base a ciertas preparaciones con objetivos claros y concretos, como eran los sudamericanos, los campeonatos nacionales, para poder llegar en la mejor forma posible y obtener el logro necesario, el triunfo necesario, la medalla para esa determinada prueba. ¿Qué ha significado para ti Senén Valenzuela? Mira, más como un entrenador, ha sido como un gran amigo y me ha ayudado en todo, como dijera yo, como segundo padre. Senén, ¿tú recuerdas el comienzo de Alejandra en esto de atletismo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo cayó en tus manos de entrenador? Sí, seguro. Yo fui contratado por un colegio de Curicó, por el Colegio Inmaculada Concepción, donde estudia Alejandra, donde estudiaba. Empecé a hacer un sondeo, un estudio de mercado, como podría decir un economista. Y bueno, empezamos a hacer algunos test de diagnóstico, y la verdad las cosas es que inmediatamente se fue destacando un grupo, y dentro de ese grupo destacado brilló con luz propia Carla, en ese entonces, que es mayor que Alejandra, pero Alejandra no le iba a la saga, inmediatamente también se destacó. Y hemos empezado a trabajar, a entrenar en los pasillos del colegio. Todavía no nos atrevíamos a salir a la calle, no teníamos pista, en fin, había que crear conciencia, había que trabajar sobre todo sobre aspectos motivacionales, sobre aspectos de entrenamiento psicológico, psicotónico, en fin. Y bueno, poco a poco así fue remontándose este asunto, hasta que llegó a correr su primera carrera en el Estadio Marista de Curicó, está situado a 2 cuadras de este lugar donde estamos, y que fue precisamente un 800 metros que ganó ella. Eso fue un día 12 de mayo de 1971. Y ganó con 2 minutos 56 segundos 4 décimas. A la fecha tiene 2 días, o sea, ha mejorado en 6 años la friolera de 46 segundos. ¡Ya no parares!
creo que es importante, por el hecho de ser mujer uno se siente más valorada. Y bueno, eso que la prensa en cierta medida valora tu esfuerzo y tus dotes que tienes como atleta, como mujer o como deportista en aquel momento. Así que yo creo que eso es importante y por supuesto sube el ego de la persona. ¿Te sientes satisfecha como te trató la prensa? A nivel nacional pienso que sí. ¿Y a nivel internacional en también, España? También fui valorada, sí, también fui destacada porque también logré triunfos para el club español en determinadas ocasiones y también fui nombrada varias veces. Sí, no tanto como a nivel chileno, pero sí a nivel de club, a nivel europeo. Bueno, se trataba de una invitación que me había formulado el entrenador de la Inmaculada Concepción, Zenén Valenzuela, para conocer unas atletas nuevas que tenía. Y la cita era en la población de empleados particulares de Curicó, a un cross country en calle pavimentada, agarraba las mechas. Pero ahí fuimos. Y vi correr en primer lugar a Carla. En otra categoría venía Alejandra, pero comenté así en voz alta, estas niñas pintaban para ser campeonas, y un caballero que estaba al lado mío me dijo, ¿usted cree que podrían ser campeonas de Chile? Sí, le dije, y a corto plazo, me acuerdo muy, y a corto plazo, se lo dije en forma muy segura, no tenía idea que era el papá de las Ramos. Pero tengo entendido por lo que me contó después que Zenén Valenzuela que ellos había permitido el permiso para que las hermanas Ramos fueran a Santiago a competir y se dedicaran al atletismo. Hizo un comentario muy breve de tu papá. Así ya era afirmativo para él. Y las características de las hermanas. Y eran pero tremendamente diferentes de las otras atletas en competencia. La trancada larga, el braceo, la seguridad en lo que estaban haciendo, la mirada puesta en la meta, concentrada en la carrera. Y era la primera vez que corrían. Se notaban campeonas de presencia. Y así lo fueron porque antes de los 15 días o 20 días fueron a un cross country en Santiago y Carla ya sacaba su primer título. Y de ahí vino toda una explosión atlética en Curicó, donde todos los colegios, las diversas categorías, desde Peneca hasta juvenil y todo, todo competido, lo más importante, se motivaron con estas hermanas. Mucha atención. Observen ustedes. La Marchena en primer lugar. Frente a las banderas, la orden del entrenador chileno. Justo. Frente a las banderas, la orden del entrenador chileno. Y eso, como dijo muy bien Carlos, fue lo que dio el inicio a
varias generaciones de atletas curicanos. Lamentablemente han sido más bien damas que varones, porque las damas son las que han destacado más que los varones. Es bueno, pienso yo. Por supuesto que es bueno. Pero el varón es más competitivo. ¿No? Más competitivo los varones, sí, pero que las damas han tenido mayor figuración. Yo sentí el hecho de ser mujer una cierta satisfacción, porque más de alguna vez pude superar a varios varones. Entonces eso te enorgullece y bueno, no es que quiera desmedrar al varón, pero eso te ayuda a fortalecer. Dice, si tú puedes, siempre se ha considerado el hombre como superior a la mujer, y porque desde ese punto de vista uno no tiene que menospreciarse, sino que todo lo contrario, valorarse y saber que uno puede más. Bueno, yo creo que eso, cada triunfo tiene su logro específico, porque no las cosas no llegan así fácil, sino que detrás, como dije, siempre hay un trabajo sistemático y hay un esfuerzo por parte de uno, del entrenador y de la familia principalmente. Es decir, yo siempre tuve el apoyo de mi papá y de mi mamá, aunque ella no estuviera físicamente, porque era una persona que se ponía muy nerviosa, pero sí nos apoyaba desde afuera, es decir, con la alimentación, con su esfuerzo espiritual. Y eso también te lleva a que uno pueda lograr los triunfos, es decir, no solamente uno como persona. Y al margen también las características que uno pueda tener como atleta, o entregarse también propiamente al deporte. Es decir, todo eso conlleva a que uno pueda lograr los triunfos, y el que tú lo sientas es como una satisfacción de poder, del trabajo que tú has hecho anteriormente, que queda desembocado en esa medalla o en ese récord que obtuviste en ese momento determinado. Fui a España porque tuve la oportunidad de ir un par de años antes, a prepararme específicamente para un Panamericano, y ahí me di cuenta la realidad que era el nivel atlético español, y eso me impulsó a que un año después, el año 80, me fuera a entrenar a España, casi por más de 14 años. Y en la cual obtuve mi récord, que todavía permanece en estos instantes. No fue todo color de rosa, por supuesto, porque llegar a un país totalmente extraño, es decir, extraño en cierta medida, porque tienes que compartir con distintas personas, a pesar de que el idioma es el nuestro, el español, pero se sufre mucho estando fuera, no estando con la familia, pero tienes un gran objetivo, que es mejorar y superarte, y eso me impulsó a suplir esas barreras que en un momento determinado pudieron llevarme a flaquear. ¿Por qué me fui? Porque creo que en España, es decir, porque en Chile no tenía, yo sentía que tenía como un cierto tope a nivel de marca y preparación, y en Europa las condiciones estaban dadas como para poder yo rendir más a lo que yo aspiraba a llegar a ser. Hacer una deportista destacada y obtener logros y triunfos que en cierta medida me siento un poco frustrada porque no se lograron, porque nunca llegué a ser campeona mundial ni a ser finalista olímpica. Entonces, en cierta medida no se dieron, y bueno, hubieron muchas razones. Las lesiones fueron un primer hándicap, que es el peor mal del deportista, al lesionarse. El año 87 estuve casi todo un año lesionada de unos tendones, el tendón de Aquiles. Entonces hubieron muchas cosas que en cierta medida no se pudieron lograr, pero igual me siento satisfecha, es decir, porque el hecho de haber estado tanto tiempo allá y de haberme formado no solamente como deportista, sino como profesional y como persona, eso yo creo que me engrandeció mucho. Eso te ayuda mucho. ¿Cuándo estarás de vuelta definitivamente en Chile, Alejandra? Definitivamente en Chile, mira, no tengo idea. Me queda un año de educación física en Madrid. No sé todavía si volveré el próximo año. Depende de cómo se estén dando las cosas. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Ha sido Alejandra Ramos, que ha ganado brillantemente los 800 metros planos y ha sido doble campeona sudamericana en Argentina hace una semana, 800 y 1500 metros. Largada correcta para estos 800 metros. Dos vueltas a la pista. Missed the train. When I rang you at home, they said you'd left yesterday. I thought it was strange when your car was found by the tree.
Regresé a Chile porque tuve la oportunidad de del año de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, de poder hablar con aquel entonces director de IGEDEL, Iván Navarro, y quien me tuvimos una conversación muy larga y me llevó a que me preparara y hiciera un magíster en administración y dirección deportiva con la misión de yo volver a volver a Chile. Y ese fue el motivo que me instó a que después, una vez que yo terminara mi magíster, volver a Chile a la Dirección General de Deporte en Santiago el año 94. Y ahí me quedé y aquí ese fue el motivo por el cual me volví. Además, también por motivos personales. ¿Podemos saberlo, no? Sí, en cierta medida sí, porque bueno, estaba con una pareja y bueno, él también regresaba. Y eso también me instó más a que yo volviera a mi país. Y bueno, uno siempre tiene la esperanza de volver al país que te vio nacer, ¿no? Y poder entregar todo lo que uno aprendió, no solo como atleta, sino también como profesional. Porque soy profesora de educación física y eso, qué mejor poderlo volcar a futuros deportistas que quieren hacer esta actividad que es el atletismo. Bueno, mi retiro es porque en la vida todo tiene su límite. Y todo tiene su momento. Y bueno, yo como deportista estuve casi más de 22 años en las pistas. Y llega un momento en que tu cuerpo no resiste. Sobre todo porque viene una siguedilla de lesiones. Y eso merma tu preparación. Me pasó con los Juegos Olímpicos del 92. Un mes antes de participar me lesioné y eso me marginó de los Juegos. Entonces, bueno, hay que plantearse en la vida de que todo tiene su momento, como dije, y su límite. Y bueno, yo me retiré de una forma que creo que fue muy simbólica y a cual siempre agradeceré a Jorge Vives, que era el director del Club del Staff Francés, quien siempre organiza año a año un torneo Orlando Guaita y en el cual participé muchas veces. Y con mucho esfuerzo ellos me trajeron a participar. Y esa oportunidad, ese Orlando Guaita del año 93 se hizo en memoria de mi persona y ahí fue mi retiro definitivo de las pistas a nivel federado internacional. Porque después seguí participando, pero participé como senior hasta el año 97, en la cual quedé embarazada y ahí ya me retiré definitivamente de las pistas. Más ahora que el año pasado, el año 2003 fui operada de una rodilla y eso ya me liquidó realmente, porque realmente de tanto trabajo, tantos kilómetros hechos en mi cuerpo, se detectó que la rodilla realmente izquierda estaba totalmente deteriorada y descalcificada. Entonces eso indica que los trabajos que se han hecho del alto rendimiento, al final y al cuento pagan su factura y a mí me la pagó. Long will it last when it's lasting, even I'm helping it pass by loving you more. La gran figura del atletismo chileno en los últimos 10 años. Ahí Alejandro Ramos quizás cruzando por última vez. Acá en la pista de la sala atrás, el otro lado de Alejandro Ramos. Este triunfo se lo merecía con el estadio lleno y pues esperamos.
¿Qué no te enseñaba yo, Ramón? No solamente entrenar, sino que también cómo prepararnos, cómo hablar, cómo enfrentarnos ante un micrófono o ante determinadas personas. Conocer los rivales también. Conócete a ti misma. Siempre con sus lemas. Lo que yo veo es que al final uno tiene que seguir modelos. Y los modelos tienen que estar en el tema de la literatura, en todas las manifestaciones del saber humano. Si uno no tiene modelo, un país que no tiene modelo no tiene a quien seguir, no tiene ídolo. Y aquí, aparte de ti y algunos más que quedan del recuerdo, no existe a quien seguir. O sea, está apareciendo en algunos campos, por ejemplo, indistintamente que nos guste o no nos guste, pero lo que hace la Isabel Allende, claro, o sea, que se pare en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, puede que los escritores estén o no de acuerdo con ella, que la apoyen o no. Pero ahí hay un modelo. Entonces tenemos un grupo de gente que cada día está más cerca de la cultura y más lejos del deporte. El deporte cada vez es menos oferta. Las entradas en todo el mundo, las ventas.